Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 clipazos increíbles y luego vamos con esa segunda sección de fails, momentos graciosos y cosas que no sabíamos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos a empezar con el primero de los clips, que dice lo siguiente: un triple headshot con el scout. Todo el mundo se hace de triples, menos aquí el servidor, así que vamos a verlo, a ver si es interesante. No da la primera bala y de repente mete ese triple gesso que no sé de dónde sale, porque solo ha visto a una persona. En fin, vamos a ver el siguiente clip. Un one way smoke en acción. Vamos a verlo. O sea, pensaba que iba a ser el de apartamentos, pero este no lo he visto en mi vida. Buenísimo, ¿no? Y ve en medio. El de medio no tiene ni idea. ¿Y también ves ratas? Hostias, ni le he visto, ¿eh? ¡Wow! ¿Alguno de vosotros? Decidme en los comentarios si habéis visto esto en algún partido oficial, porque creo que es la primera vez que veo algo por el estilo y es buenísimo. Siguiente clip, bendecido por el dios de los headshots. Vamos a verlo. Uno con el scout bonito. ¡Oh! Se mete ese tiro, crack. Ese era muy complicado, ¿eh? Hostias. El segundo y cuarto tiro era complicado de cojones. Muy buena. Siguiente clip, un ace con Deagle de Tex. Vamos a verlo. Tenemos el primero. Ahí tiene el de Fork. Tiene uno inside, que lo ha oído. Vale, tiene uno inside, eso lo sabe. Joder, esa última triple, tremenda. Y la velocidad con la que la ha hecho, increíble, respetando la respiración de la Deagle. Siguiente clip, King. Atención, que este clip lo he puesto yo. Ha quedado quinto en el mundial de Fortnite. No sé cuántos años tiene, creo que tiene 15 o menos. Es una locura. Y el tío se pone a jugar contra el Snake y lo hace de puta madre. Vamos a verlo. Bueno, viene acá. Fijaros, ¡el chavalín! Con la USP. Es increíble, Este tío tiene un don. O sea, este chavalín tiene un don. Y creo que estaba jugando Gamers Club. No sé el nivel al cual estaba jugando, pero brutal. El 4K con la USP. Y ahora vamos a ver a Wossi con un 5K headshot. Vamos a verlo. Wossi, que como sabéis, tiene la sensibilidad de locos. Y se pone a dar. Se pone a jugar a dar ones, ¿sabes? Fijaros cómo está jugando. Tap, 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 tap. Vale, le ha coleado pop. Y ahí lo tiene. Y así gana una partida nuestro compañero Woxy. Puto loco. Siguiente clip, no tiene título. Vamos a ver qué es lo que pasa. Estamos en el mapa de Mirage. Y vamos a ver este clip que empieza en base terror. Vale, parece que es un ruseo por la zona de rampa. Ahí lo tenemos. Y se hizo el ace. Ah, pues eso, lo único que ha hecho: la mira, controlar el recoil y ale hop. Vale, vamos a ver ahora un ace con la USP. Básicamente lo que quería decir es eso: que ha puesto la mira en un mismo sitio y control de recoil. Siempre que me pongo yo en esta posición, me miran. Eso sí, en esta partida que es FPL, no mira ni Peter. Eso sí, la está dando, Vale, el otro CT Under Heaven la han coleado. Perfecto. Y se hace el ace. Muy buena. Vale, puede que haya perdido A, pero me hago este 1 para 5. Vamos a verlo. Está holdeando rampa. Mata al que le ruseaba por detrás. Y vamos a ver cómo lo haces ahora, crack. Mata al primero, al segundo que estaba cerca con el AWP. ¡Oh! ¡Mamá! Madre del amor hermoso. Es Javi Avisal de abajo también, yo. Y el transfer ha sido una puta locura. Le quedan pocas balas. Muy, muy buena. Y último clip antes de pasar a la segunda sección. Otro 5K Spraydown. Vamos a ver con qué arma. Con la M41S. Parece que no era Echo.
y hacerse un Ace M4A1 con un solo cargador es una puñetera locura. Bueno, despedimos con este clip y ahora sí que sí, vamos a la segunda sección. Y ya estamos por aquí con esta sección y vamos a ver una puñetera locura, que es el nuevo busteo de Overpass, que esto lo vi el otro día y esto lo tienen que quitar. Porque imaginaros que alguien en una partida a la que estáis jugando hace esto. Esto lo tienen que prohibir. O sea, vamos a ver, o lo tienen que fixear, por favor, Valve, haz algo. Pero esto lo tienen que prohibir. Es una puñetera locura. Vamos a verlo repetido de nuevo. Además que es simple, es un Rambus y no tiene más misterio. Y puedes ver la bomba de A y la bomba de B. Eso sí, en A de fijo que te ven muy fácil, pero de B ni loco. Vamos con el siguiente clip. Una pausa, por favor. No, no, no se puede ser tan idiota. No se puede ser tan idiota. A ver cuándo se da cuenta. A ver cuándo se da cuenta. Se acaba de dar cuenta. Se ha ido uno de los CTs. El otro por trolear le han dado a rendirse y han caído todos. Pero por favor, pero por favor. Eso a mí me lo han intentado hacer mil veces. Lo que sí ha colado es a la hora de kickear a alguien. Eso sí me la tragué, pero de rendirse nunca. Siguiente clip. El cuchillazo más fácil de la vida de Stewie. Hostias, tío, pobrecito. Y iban 11-1, lo notas. Iban puto 11-1. ¡Ah! Le ha cuchillado delante, tío. Stewie, te entiendo, te comprendo. Me ha pasado. Y mucha gente lo ha visto en streaming. Siguiente clip. ¿He conseguido un wallback con el cuchillo para la victoria? ¿What? Vamos a verlo. ¡Ah! Vale. Esto es porque cuando juegas el juego de armas, si tienes un colateral... también te cuenta una kill del siguiente arma. Y como es un cuchillo, pues cuenta como si fuera Walban, aunque es colateral, de cuchillo. Esto lo tendría que fixear Valve. Pero bueno, hay otras cosas más importantes. Y vamos con el último de los clips, que dice: así se aprovecha que alguien está AFK. Vamos a verlo. ¿Vale? 2 para 4. Aquí vemos al verde que está AFK. Se pone detrás y... toma ya, ala, por tonto. ¡Por ir a por el AFK! ¡Te lo mereces, terrorista! Pues nada, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Decidme cuál ha sido vuestro clip favorito y qué pensáis sobre ese busteo tan loco de Overpass. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.